Esto es Periodistas de a pie por Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniela Pastrana. Y aquí, como cada jueves, estamos en este programa que aborda un chorro de temas importantes. Me acompaña Mónica González, mi compañera de cada, pues ya, de muchos años. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias. Y tenemos hoy como invitada a otra colega, a otra periodista de a pie, una gran periodista, amiga de muchos años, Daniela Rea. Hola, buenas noches. Buenas noches, efectivamente. Estamos en, les vamos a contar lo que ha pasado con una investigación que llevó muchos meses de trabajo, y si nos ven un poco desconcentrados de pronto es porque están muy cansadas las dos, han estado noches y días sin dormir en las últimas semanas, me consta, por la publicación de esta investigación que es muy importante. Es una investigación sobre las cadenas de mando de militares en ejecuciones extrajudiciales. En este país ocurre seguido que la gente es pasada a fusilar, básicamente, sin un juicio previo. Eso nos ha pasado en estos años de guerra, es un trabajo realmente impresionante, y pues vamos a platicar con las dos, o más bien Mónica, platícanos tú primero esa parte, para que ya podamos preguntarle a Dani cómo se le ocurrió. Dani coordinó toda la investigación, tú coordinaste la parte gráfica. Parte gráfica, sí. Bueno, como mencionaste, Dani, este es un proyecto que se inició, digamos, hace un año aproximadamente. Nos reunimos Pablo Ferri, Daniela Rea y yo, para ver cómo podríamos empezar a abordar una investigación que Daniela ya tenía, ¿no?, con algunos documentos. Entonces ingresamos el proyecto a la beca Mike O'Connor y, bueno, pues empezamos a planearlo o a mapearlo como un multimedia, en donde, por la dificultad que se tiene con las imágenes de brutalidad que ejerce, ¿no?, digamos, o de los casos que hay como de archivo, decidimos empezar a trabajarlo de una manera gráfica o fotográfica. No se podía, por ser implícita la violencia. Entonces pensamos en un cómic, pensamos en una historieta para poder abordar este tipo de imágenes. Y la planeación del sitio, digamos que fue pensado para que fuera un poco descanso de la carga del trabajo o de la carga de la investigación. Está dividido en matar o morir, obediencia, abuso de la fuerza, incapacitación, crímenes y cadena de mando. Son los diferentes botones que empezamos a pensar para empezar a explicar cómo era el ejército, porque aunque es algo que está dentro de la institución, ¿no?, dentro del Estado, es algo que no podemos, como no todos tenemos el conocimiento de cómo se ejerce esa cadena de mando, cómo es, ¿no? Entonces, Dani, si nos puedes platicar un poquito cómo es la planeación y cómo se empezó a realizar la investigación. ¿Y cuáles fueron los hallazgos, además? O sea, lo más importante que has descubierto. Yo creo que lo que motiva esta investigación fue como darnos cuenta que para entender qué es esta máquina de muerte ya no era suficiente solamente conocer el testimonio y el relato de las víctimas y los sobrevivientes de los crímenes, porque hemos trabajado, y los tres habíamos trabajado mucho en eso durante estos últimos ya 10 años, que es 10 años casi de guerra declarada, y había muchas cosas que todavía no quedaban claras, y todavía no quedan claras, pero bueno, a partir de eso fue quiénes son, o sea, por qué sale un soldado a la calle y mata, ¿no? ¿Realmente hay órdenes como explícitas, como se demostró en el caso de Tlatlaya, o hay algo más que tiene que ver? Yo había revisado durante el sexenio de Calderón una cosa que era como cómo se crea el discurso del enemigo interno, cómo desde que Calderón dice que solo el 1% de las víctimas que han muerto son inocentes, y retaba a demostrar violaciones a derechos humanos, cómo ese discurso permeaba desde la presidencia hasta distintos niveles y llegaba a que un soldado saliera con no solamente la tarea, sino incluso con, o sea, que sintiera no solamente el deber, sino el poder matar. Entonces, todo esto fue como canalizando hacia enfocarnos en el soldado, que finalmente es quien está en la calle ejecutando las políticas que se maquinan desde arriba.
Ya después, en algún taller con John, él lo teorizaba, que era, citando a Foucault, como la propuesta de investigación de este tipo de crímenes era necesario como fijarse en la extremidad última del poder, ¿no? Y de alguna forma nosotros lo hicimos sin darnos cuenta conscientemente de que era eso lo que estábamos haciendo. Pues se trató de, el proceso más complejo fue poder acercarnos a los soldados para entrevistarlos, no solamente por las cuestiones del acceso a ellos, sino, bueno, se le suma a estas dificultades el tema de seguridad, pero también el tema y todos los dilemas éticos que eso implicó para nosotros, ¿no? Como soldados en proceso, ¿verdad? En proceso, sí. En juicio, en un proceso acusado de homicidio. Sí, sí, sí. O sea, son soldados que participaron en enfrentamientos y que están involucrados de alguna u otra forma en procesos por ejecuciones o asesinatos, ¿no? Creo que una de las cosas que nos brincó al inicio, ¿no? Fueron las cifras, o sea, como el encontrar esos 3,520 enfrentamientos, ¿no? Y cuando varias personas colaboraron en este proyecto, entonces de repente aparece el mapa que hizo Alberto Cerdán y lo empezamos a visualizar por municipios, ¿no? Empezamos a ver la dimensión en algunos lugares, ¿no? Y luego, otra de las cosas que también tiene, como menciona Dani, el proyecto, es este poder escuchar la otra voz, ¿no? De la parte de los soldados que casi o en muy pocas ocasiones se tiene acceso. Y eso es algo que hicieron Pablo Ferri y Dani Rea. Y creo que es como una parte medular del proyecto, porque las narraciones, que las frases que ellos mencionan, ¿no, Dani? Es como una de las cosas que no se había tenido en mucho tiempo, ¿no? Si nos puedes platicar cómo fue el acercamiento, Dani, con los soldados. Esto. Pues es un poco lo que comentaba, fue un acercamiento bien difícil por las cuestiones de seguridad que implicaban, por las cuestiones del acceso a ellos. Pero también porque todo el tiempo era regresar, ¿no? O sea, después de hacer las entrevistas era regresar, ¿no? A casa, en el camino, y como ir pensando, o sea, ok, sí, estoy entendiéndolos, ¿no? Estoy sintiendo empatía por ellos, pero ¿hasta qué punto no los quiero justificar tampoco, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte que todavía nos hace, es necesaria procesar, y es cómo nos acercamos a ellos. ¿Qué implicaciones éticas representa eso? ¿Cómo las hemos resuelto bien o mal? Porque pues, en el fondo, ¿no? Uno de los lectores en internet puso, en el fondo pues es una guerra de pueblo contra pueblo, ¿no? Y eso se ve cuando recapitulando los testimonios, se confirma lo que se ha dicho mucho, ¿no? Que la mayoría de los soldados es gente que entró, lo dice uno de ellos, entras por la cartilla y te quedas por la tortilla. Entonces, gente que entra, un chavo decía, sin ningún sueño, yo nunca he tenido sueños en la vida, y se queda porque no tiene ninguna otra opción. O sea, fue una decisión no elegida libremente. Vamos a seguir ahorita platicando de este tema de la ética, pero antes vamos a ver un video de lo que está en el sitio. Es un sitio que se llama cadenademando.org, ¿no? Y para que pues vayamos entendiendo de qué estamos platicando, ¿no? Vamos a ver el video. La cita de Simón Bolívar: el ejército que vuelve las armas contra su pueblo es un ejército traidor. Soy padre de Jorge Otilio Cantú Cantú, asesinado brutalmente hace 5 años. Por un grupo de militares al servicio del gobierno de Nuevo León. Los actos cometidos en contra de la Administración de Justicia es un acto menor que no abarca más de 4 a 10 años de prisión, y a estos señores les pusieron el menor, 4 años, pero ¿no les parecería a ustedes que cambiar la escena del crimen, mover la camioneta, inventar una telenovela de persecución que nunca existió? O sea, no iban persiguiendo a nadie, solamente a mi hijo. Cambiar todo lo que sucedió al final, de sembrarle un arma entre sus piernas, ponerle cartuchos percutidos de una arma que traían ellos mismos y que se los pusieron ahí, en sitios estratégicos de la camioneta, para representar o para aparecer que era un delincuente. Inmediatamente entendí que esto que habían hecho era un montaje, la forma en que estaba, la forma en que vi, cómo vi yo a mi hijo, porque yo lo vi en el anfiteatro, cómo quedó. Cuando veo el acta de defunción y dice muerte por,
por arma de fuego en tórax y abdomen, lo primero que digo, bueno, ¿y lo del rostro? ¿Por qué no lo pusieron? Alguien les dijo a ellos, eso no lo pongas, eso no lo pongas. Y esos no fueron inventados por los soldados, eso es por la cadena de mando. Y entonces ya vienen los médicos legistas y componen el acta de defunción y todo lo que aparece en los informes de todo el proceso ya describen cada uno de los balazos que le dieron en su rostro, que fueron 6 balazos. Bueno, pues esa es parte del trabajo y de lo que se puede ver en cadena de mando. Están los cómics de los que hablabas, Mónica, y es la historia esta de una de muchísimas víctimas que han sido víctimas civiles que han tenido pérdidas por esta guerra, ¿no, Dani? Esa es parte de... ¿Es la historia de Otilio Cantú, de su hijo? Por su caso, recién a inicios de este año fueron sentenciados 5 soldados por homicidio, bueno, tiene un nombre eufemístico, de ejecución extrajudicial. Lo que cuestiona Cantú en el proceso y en la entrevista es que dice, ¿quién les dio la orden de hacer eso, no? Su hijo está herido de bala y después llega un soldado y lo remata a menos de 1 metro de distancia con tiros en la cara. Entonces él lo que cuestiona es, ¿quién les da esa orden, no? ¿Hasta dónde llega la cadena de mando? Y creo que esa es la pregunta que también orienta como a lo grande el proyecto que hicimos. Quería retomar algo nada más de lo que Mónica mencionó al inicio sobre los cómics. Decía que fue una alternativa a lo horroroso que puede ser ver las imágenes de los crímenes y también a la falta de acceso a imágenes de los soldados que entrevistamos. Y pensé mucho en la película La tumba de las luciérnagas. Yo cuando vi la película dije, puta, es que es tan fuerte la historia que están contando que creo que para poder acercarnos a ella era como necesario hacerla trasladar la imagen real a caricatura, como que para que la caricatura te dé una especie como de distancia y entonces sí te puedas acercar de lleno al horror que hay ahí en esa historia. Pero, o sea, ahorita que lo mencionabas, pensé en eso, en que a lo mejor también es una forma, no solamente es cómo sustituimos la foto porque no hay fotos, ¿no? Es pensar qué posibilidades de acercamiento nos permitió la historieta. Vamos al corte y ahorita seguimos platicando con Daniela. No se vayan. Saludos. My name is Michael Leisenminger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompe Viento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us, it's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompe Viento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. En estos 10 años de guerra ha habido al menos documentados 3.500 enfrentamientos en el país, entre militares y civiles, es lo que dice el reportaje. Y pues hay un muerto civil por cada 19, al revés, un muerto soldado por cada 19 civiles.
y no sabemos quién da las instrucciones de que se mate a todos esos civiles. Es el centro de la historia que nos cuentan con este multimedia, ¿no? Y Mónica, tú... creo que una de las cosas importantes... ¿Cómo planteas esto? O sea, ¿qué es lo que crees que es el principal hallazgo o la principal revelación o la parte más importante de todo el trabajo que tienen? Porque es muy, muy amplio. Creo que el discurso. O sea, el discurso que queda impreso en los expedientes que nosotros leímos, ¿no? Y las que se contrapone con las declaraciones en las entrevistas, lo que se obtuvo de las entrevistas de los soldados, ¿no? En el discurso que se tiene en los expedientes, todo el tiempo, incluso en el de Tlatlaya, todo el tiempo se habla de el enfrentamiento, el enemigo, el contrario, ¿no? El discurso para poderles decir a los soldados, a quienes están capacitando, porque recordemos que en una de las declaraciones de uno de los soldados que entrevista a Dani Ferry, él dice, me dejaron 3 semanas, 4 semanas en una capacitación. Entonces, en esa capacitación le enseñaron que podía manejar un arma, ¿no? Que podía salir derechos humanos, le dieron un librito y luego ya lo sacaron a un operativo, como es el operativo Chihuahua, ¿no? Y Tamaulipas, para enfrentar a gente que de alguna manera, después en otra declaración dice, también eran soldados que estaban capacitados. O sea, nos estamos enfrentando contra ex soldados, ¿no? Entonces, durante esta capacitación, el discurso que ellos les meten en la capacitación es, salgan a batir. Y es muy fuerte cuando uno de ellos, en el audio del proyecto, se escucha cuando dice uno de los mandos, nosotros salgan, queremos resultados, ¿no? Mátenlos, yo los pago, ¿no? Y al final José dice, y luego cuando algo sale mal en la cadena de mando, cuando alguien se tiene que hacer responsable del asesinato de un civil como el hijo de Otilio Cantú, del doctor, entonces que se chingue la tropa. Y eso es una de las cosas fundamentales del proyecto, para poder escuchar el otro lado de los soldados, que como dice Daniela, son también jóvenes que no han tenido oportunidad de trabajar en otra cosa. Hicimos un comparativo del sueldo, digamos, si tú eres una persona originaria de algún estado del sur y tienes la opción de entrar al ejército, vas a ganar 3 o 4 veces más que si te quedas en el campo. Entonces, la parte fundamental es la voz de la otra persona, la voz de los que ahora están detenidos, ¿no? Y que están bajo un proceso que no puede ser, que ellos de alguna manera se sienten traicionados también, ¿no? Dani, tú hiciste esas entrevistas, las de los soldados, las de los que no habíamos escuchado en una serie de reportajes, ¿no? Las que aparentemente son como los malos y que tienen este doble papel de víctima-victimario. ¿Qué es lo que te deja este trabajo? Híjole, todo el tiempo era como un vaivén de por un lado entender, ¿no?, lo que menciona Mónica, de dónde vienen, de como decir, puta, ¿qué puede tener alguien? O sea, que te dice, nunca en la vida he tenido un sueño, ¿no? Y por otro lado también una especie como de reserva, de decir, no te olvides de todo lo que ha pasado, ¿no? De todo lo que han hecho de alguna u otra forma. Y me deja también como en una especie de, como de, no sé qué se siente, pero, o sea, pensar que estamos, o sea, ¿en qué momento alguien nos puso de enemigos, pues, no? A, pueblo contra pueblo, a lo nosotros, que decía, o sea, ¿en qué momento mexicanos contra mexicanos terminó siendo enemigo de cualquiera de nosotros? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿quién se sirve de eso? ¿Quién se beneficia de eso? Es como una pregunta que me... pues que me queda muy personal. Hay otras cosas que quedan como para continuar la investigación, que tiene que ver justo como poder hacer una fotografía más precisa de quiénes son. También, no solamente, o sea, y también poder escalar este trabajo hacia la cadena de mando, justamente, ¿no? Y dentro de eso también está como la complicidad, ¿no? Porque hay una parte en donde pudimos registrar uno de los casos, ¿no? O sea, como entrar y tener acceso a la información, que es el caso de Ojinaga, del Pelotón de la Muerte, ¿no? Entonces, en este apartado del proyecto, que es cadena de mando, lo que tratamos de entender es cómo
un mando empieza a hacer complicidad con uno de los soldados que es el conductor, ¿no? Y lo empieza a llevar poco a poco para que se vaya solidarizando con la corrupción que tienen dentro de la, del cine, ¿no? Que aparte es como una institución alterna, ¿no? Que no va a rendir cuentas a nadie, ¿no? Entonces, dentro de este caso, se sirvieron de muchas cosas para poder sustituir, ¿no? O hacer una complicidad dentro de los de las 8 o 9 personas que estaban implicadas en este caso. Habíamos visto el video del general Cienfuegos diciendo que no iban a permitir, ¿no? Justo después a una reacción de una tortura de una chica que estaba implicada en la familia michoacana. Entonces, este tipo de cosas son lo que nos dicen los soldados a Dani y a Ferry es se los dijeron implícita, o sea, como se los dijeron en un discurso alterno a lo que está escrito en la legislación o cómo se debería de comportar el ejército, ¿no? Esta es una investigación que no está acabada, o sea, es una investigación que a pesar de que les llevó 6 meses a ti, Dani, tiempo antes y a lo mejor las últimas semanas con pocas horas de sueño, todavía requiere muchísimo más trabajo de mucha más gente, ¿no? Hay una invitación que están haciendo a otros académicos y a otros sectores de la sociedad que se involucren. Nos gustaría poder obtener más testimonios como para tratar de seguir conociendo a la tropa. Nos gustaría también revisar pues más expedientes, o sea, nos gustaría ampliar como el material base de información para seguir trazando patrones o rutas, y también creemos que el material da pie a pensar de muchas formas lo que implica este sistema, ¿no?, de muerte, y por eso invitamos a que los lectores, o sea, que conozcan el proyecto, escriban algún texto de lo que, algunas ideas de lo que representó, de lo que significó la lectura del trabajo, porque creemos que también por ahí podemos tener más posibilidades de entender y de interpretar lo que está ahí como a nivel periodístico, ¿no? De interpretar una cosa que es una tragedia nacional, porque al final lo que ocurre con esta investigación es que nos pone el foco en algo que no estaba previsto o que no estábamos viendo, que era esta parte de los otros, que también son mexicanos, que también están en este país, que también tienen familia, que también les lloran, que también tienen algún tipo de consecuencia cuando se convierten en estas máquinas de muerte que han creado con esta guerra, ¿no, Dani? Y también pensar que eso se replica con la Marina, con las policías municipales, estatales, federales. Sí, creo que el trabajo ahorita que tenemos que hacer, no solamente en el proyecto, sino como reporteros en general, es tratar de zafarnos de esa dicotomía de buenos y malos y entender qué hay detrás del hecho de que unos chavos salgan a la calle y maten con orden o sin orden, ¿no? Y yo creo que es muy significativo también tener acceso al tipo de documento que se está escribiendo para que se quede en la historia, ¿no? Porque este tipo de cosas normalmente se reservan, ¿no? Y es muy importante, justo cuando estábamos a punto de terminar el proyecto, pasó como la sentencia en Córdoba, Argentina, sobre el caso de La Perla, ¿no? Entonces, es muy emotivo ver cómo en otros países sí se llega a la cadena de mando, ¿no? Como incluso en la cita de los textos de Dani, se cita el caso argentino, ¿no? Para decir, pues es que no se tiene que dejar la justicia en la ejecución, ¿no?, de la orden. Se tiene que ir más allá para que los que planearon algunas de esas ejecuciones sean los que están detenidos. Entonces, el caso de La Perla es muy significativo justo en este momento para poder seguir el proyecto, ¿no?, y la participación de Osvaldo Zavala. Y bueno, pues también agradecer la participación de Francisco Martínez, ¿no?, el programador, el equipo visual, Aarón Venegas y Elpidio Pérez y Lucía Vergara, que se involucraron en hacer el proyecto. Pero creo que ver
ponerlo de otra manera, pero también respaldado con los documentos, pero sobre todo ver qué es lo que se está escribiendo desde el ejército, desde las instituciones, en el documento. Porque no podemos creerlo. Uno de los hallazgos que has encontrado es que no hay credibilidad en los documentos que se están dejando en la memoria del país. Creo que no se está dejando se está reinterpretando en ese documento, y nosotros nos tenemos que salir a la calle a escucharle la voz de la primera fuente, digamos, en la investigación, para poder saber si realmente lo que se está escribiendo en ese documento es verdad o real, ¿no? Y la otra es, pues, tener acceso a ese tipo de justicia como se tiene ahora, no 30 años después, ¿no? Que es una de las cosas que hemos estado, ya llevamos 10 años, como empezaste el programa, diciendo esto de no es posible que se haya declarado una guerra así, no es posible el discurso que se tenía para militarizar el país o las ciudades, ¿no? En Ciudad Juárez, cómo se llegó y se abatió. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales de este proyecto es dejar abierto para que participen más personas, ¿no? Invitamos a académicos, invitamos a gente que hace gráfica, a soldados, ¿no? A exmilitares para que puedan, a documentalistas, para que puedan integrarse en un multimedia, que es una de las plataformas, pues, más amables para poder seguir alimentándolo. Y pues eso, que el proyecto yo creo que queda, es como un abono más a lo que se está haciendo en todo el país desde el periodismo, como nuestra aportación como reporteros para esta construcción de archivo que servirá para lo que sea que venga, si es comisión de investigación, comisión de la verdad, archivo de memoria. Por lo pronto detener. Creo que es necesario tener documentado este... pues esta parte, o sea, es abonarle ahí a lo que... Bueno, pues nosotros ya nos vamos a terminar el programa, tenemos... la verdad es que ya terminé yo entrevistándolas a las dos en lugar de que las dos te entrevistáramos a ti, Dani. Es una investigación bien importante, la verdad. Yo a todos los invito a que entren a la página, que lo vean, que lo revisen, les va a llevar un rato cada día, porque es una muy amplia investigación. Y que lo difundan, y que todas las cosas que tengan que aportar para este tema que nos va a importar a todos y que nos va a ayudar a todos a salir de este horror en el que estamos, pues se los hagan llegar aquí a mis dos amigas, compañeras, buenísimas periodistas. Y pues ya, se nos acaba el tiempo. Gracias, Daniela, sobre todo porque... fueron meses estresantes y tú nos apapachaste mucho para... Sí, yo sí quiero agregar esa parte. Si no hubiera sido, o sea, como muchas de las cosas, y alargar el proyecto, porque eran 3 meses de la beca Michael Connor, pero alargar el proyecto, se pudo hacer esta investigación de esa manera por el apoyo que tiene la red de periodistas de a pie para los procesos de investigación, ¿no? Entonces, creo que este es como un buen aliento, una palomita para el esfuerzo que se está haciendo en la red, ¿no? También ustedes presentaron el de Minas, ¿no? Entonces, creo que el de Rubén. El de Rubén. Entonces, creo que esta es como una oportunidad para seguir apostando por eso, ¿no? Periodismo. Bueno, pues muchas gracias a las dos y nos vemos la próxima semana. Ah, no, ya creo que van a anunciar los cambios. Nos vemos, nos vamos a seguir viendo aquí en Rompeviento Televisión por Internet.